Bueno, conversamos con Mario Huespe, organizador de la Vuelta del Motocross a la provincia de Tucumán. Contanos un poquito de qué se trata. Es un desafío más que tiene el Club Tucumano de Enduro en tratar de flotarlo al motocross para que puedan encaminarlo, ya que hace 2 años que no hay eventos de esta naturaleza y Tucumán siempre fue una plaza fuerte. Hemos decidido ponernos, digamos, las cargas al hombro, tratar de sacarlo adelante y ayudarlo a los pilotos que después se pueden encaminar solos. ¿Cómo lo recibió la Municipalidad de Concepción con los preparativos de acá de este clásico circuito ya en el Parque de la Joven Argentina? Bueno, nos costó un poquito por las exigencias que nos pedían, pero le encuentro toda la razón a la Municipalidad, ya que había unos antecedentes malos anteriormente en Concepción, pero cumplimos todos los requisitos que nos pidió el nuevo intendente y agradezco tanto a él, a Robert Sánchez, como a la directora de Deporte Mari Tello, por la excelente predisposición que pusieron para que esto salga adelante. Bueno, vemos hoy ya varias máquinas trabajando acá en el lugar, tractores y demás, acondicionando todo. ¿Cómo está el circuito? El circuito lo estamos reflotando, lo venían cuidando en la medida que pues se podía. Bueno, hoy ante un evento de esta envergadura que, digamos, a nivel NOA va a tener, creo que, mucha concurrencia porque fue tradicional toda la vida. Está, gracias a la Municipalidad que puso las máquinas, podemos tratar de dejarlo lo mejor posible para este domingo. ¿Cuántos inscriptos se esperan para este domingo? Sabemos que el sábado va a ser una previa y el domingo ya la carrera. Y va a haber una categoría también Enduro Cross. Contanos también un poco de eso, la cantidad de participantes que esperan y cómo van a ser las categorías y por inscripciones y demás. Esperamos una buena concurrencia de pilotos. Dentro de este campeonato de motocross se agrega la categoría Enduro Cross, que es para pilotos exclusivamente de enduro, porque tanto de enduro hay pilotos que corren el cross, les gusta y les gusta combinar ambas especialidades. Creemos que las cosas están dadas para que salga un buen resultado, no importa si sean muchos o pocos, pero por lo menos que el espectáculo sea bueno. La gente que quiera venir, ¿qué tiene que hacer? ¿Va a venir? ¿Va a tener que pagar una entrada? Acá lo único que se va a cobrar en la entrada va a ser un bono contribución que va a todos los bomberos voluntarios de Concepción, que se cobra por vehículo únicamente de 50 pesos, nada más, no tiene que pagar más nada. Bueno, conversamos con Gonzalo, un piloto que vino a entrenar hoy y que este fin de semana vuelve el motocross a la ciudad de Concepción y también a la provincia de Tucumán. Contanos un poco. Y bueno, la verdad estamos muy contentos que el municipio haya apoyado ahora la iniciativa que tuvo este señor Mario Huésped para que sea la primera fecha del campeonato tucumano de motocross. Y bueno, lo bueno que tiene es que va a implementar ahora la categoría que es de Enduro Cross. Así que es algo muy lindo para los enduristas, ya que no contamos con un predio de enduro. Y bueno, se podemos dar una vueltita acá. Este circuito es el mismo que se corría hace muchos años. ¿Cómo lo viste el circuito? ¿Cómo ves estos trabajos previos, acondicionamiento del terreno? La verdad que el circuito es el mismo de siempre. Estaba un poquito abandonado ya que bueno, no le daban mucha manija. Ahora el municipio está apoyando mucho al deporte y lo están arreglando muy bien al circuito, así que está bueno eso.